Y muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo una nueva partidita que hace muchísimo tiempo que no he podido entrar en el servidor de Soulcraft Skyblock. Y vamos a continuar la serie. Recordaros que hay un concurso en juego esta semanita, así que nada, os dejo el link en el vídeo para que podáis participar. Es muy sencillito. Y bueno, en esta sala que no sabía bien qué hacer, he decidido hacer un generador de cobblestone, que alguno me ha pedido que lo haga. Es muy sencillo y os voy a decir lo que necesitamos para hacer el generador. ¿Vale? Es de cobblestone, no es de stone, no es de piedra, es de roca. Necesitamos un pistón, necesitamos un cubo de lava, necesitamos un cubo de agua, necesitamos dos tolvas y un comparador de redstone. En principio, con esto, y una palanca, ¿vale? Estos son los materiales que vamos a necesitar, ¿vale? Yo ya he hecho este agujero, que hay que hacer como en forma de L, uno hacia abajo, o sea, dos hacia abajo, el agua vendría aquí, la lava vendría aquí, aquí pondríamos el pistón y aquí ya saldría la stone, ¿vale? La cobblestone, perdón. Así que, bueno, vamos a poner primero el pistón, vamos a poner tal que ahí, perfecto. Luego vamos a poner el comparador, lo vamos a poner aquí. Ahora hay que poner las tolvas, primero ponemos esa, luego ponemos esta mirando a esta y ahora picamos esta. Y ahora ponemos esta mirando a esta. Vale, tenemos que meterle algún material. Y ya vemos que el pistón está funcionando. Vale, aquí vendría la palanca. Ahí lo tenemos. Vale, a lo mejor va muy rápido, entonces lo regularíamos con los objetos que metamos en estos dos pistones. Vale, entonces ahora ya lo que tenemos que hacer es el agua, lo vamos a poner aquí, que caiga hacia ese lado, por ejemplo, y la lava la vamos a poner en este. Va demasiado rápido, entonces hasta que la lava entra en contacto con el agua, hace bastantes pasadas, ¿vale? Pero en principio ya estaría funcionando. Si lo queremos hacer un poco más bonito, pues nada, le ponemos por allí algunas piedras más. Ya me he quedado sin esos bloques de prismarina, ¿vale? Esto hará una fila. Aquí como no tiene espacio, pues bueno, hasta donde llegue, aquí ya nos pondríamos a picar, ¿vale? Dejaríamos aquí, podremos dejarlo hasta FK o como queramos. Recomiendo que el suelo se haga de madera o de algún material que con un pico tarde en picarse, porque si no te lo cargas. Incluso lo suyo es hacerlo de obsidiana. Y la verdad es que este es muy sencillo, muy sencillito. Esto lo taparíamos. Aquí también lo podríamos tapar. Y qué oscuro se ha hecho, que se ha hecho de noche. Aquí hay que poner antorchas. Y ya tendríamos nuestro generador de cobblestone. ¿Veis? Como no tiene espacio suficiente, pues llega hasta aquí, pero en el momento que volvamos a picar, sigue. ¿Vale? Este es uno muy sencillito, muy fácil de hacer. Hay muchísimas maneras de hacerlo, la verdad. Y la verdad es que, bueno, esta es la idea que os traigo hoy. Espero que el que me lo pidió le sirva bastante, y para aquellos que no sepan hacerlo, pues bueno, ahí queda, ¿vale? Es un método más de
de tantos muchos que hay. Y bueno, mientras que esto ya se ha terminado, también quiero dar las gracias a Claudi HD, Claudia, por el render que me ha hecho. Vale, lo estoy usando bastante en las miniaturas. Darle las gracias por su trabajo y esfuerzo. Voy a hacer un spawner o bien de magma o bien de... La verdad es que el de magma no vale de mucho en este server. Creo que lo haré de guardianes, ¿vale? En el próximo episodio, ¿vale? Para más capítulos, chicos, dar like, apoyar el vídeo. Y nada, daros las gracias. Estoy muy contento de poder haber vuelto al Skyblock. Ya os comenté en otro vídeo que no podía entrar por un tema de una letra en mayúscula y minúscula. Pero vamos, ya lo he solucionado. Así que estoy muy contento de haber podido entrar. Y nada, darle a like para más vídeos, compartir, favoritos, suscribiros al canal y hasta luego.